Hola, estamos con un nuevo programa del local, auspiciado por el Centro de Comercio de Santa Rosa de Calamuchita y de una nueva producción hasta Terranova. En este caso vamos a estar con Raúl Babi Chatara. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Gracias por venir, ante todo. No, gracias por invitarme, Bueno. una oportunidad. Díganos un poco, a ver. ¿Desde cuándo está en Santa Rosa de Calamuchita? Primero de diciembre de 1945. Un montón de tiempo, o sea. Y Santa Rosa, no sé si tenía 3.000 habitantes. ¿Qué recuerdos tiene de ese principio? ¿Qué edad tenía usted ahí? ¿Cómo, muy 10 joven, muy años, chico? 10 años. 10 años, chico, chico, chico. ¿Qué le cuento? Yo vine con mis padres y dos hermanos. Veníamos a una pensión que se llamaba Sierra, que es hoy donde es Copito y todo Ese en lugar, la esos esquina, locales, todo exacto. se llamaba Sierra. Sierra. Pensión Sierra. Pensión Sierra. ¿Y de dónde venían? Desde Peñaderos. Ah, bien, pero nacido cordobés entonces. Claro. Y usted dice que eran más o menos 3.000 habitantes. Calculo, yo no sé, pero Pero por ahí más o menos. anda, por ahí ¿Y anda. cómo era el centro de Santa Rosa? ¿Cómo era Libertad, por ejemplo? Bueno, la Libertad era, por ejemplo, donde teníamos el negocio, digamos, eran veredas de tierra, pero alta, la calle estaba fácil a 1 metro. Eso no me lo imaginaba. Eso no me lo imaginaba. Y había palenques. Claro, ese movimiento era más de caballos que de autos. Y auto casi no había en aquella época. ¿Ahí inicia el negocio inmobiliario su padre? No, no. ¿Qué negocio fue inicialmente? Hostería, pensión. Ustedes arrancan con la Sí, hostería. sí. Ahora sí, ahora La entiendo. pensión se la vende un amigo de mi papá, el señor Antonio Cifuentes. Le vende a mi papá la hostería, la pensión y bueno, Y empezaron ahí con. empezamos. O sea que de la mano del turismo empezaron acá entonces. ¿Cómo? De la mano del turismo Sí, empezaron. sí, ¿Y sí, sí. qué turismo había en ese tiempo, en los 50? Era turismo muy diferente. Venía familia completa por 15 días, por 1 mes. ¿Y se quedaban en la pensión un mes? Sí. Pasaban a ser de la familia, ya después de Y un mes. sí, y sí. ¿Y Siempre, siempre nos hacíamos muy amigos de los clientes. Claro, mucha Claro, convivencia. claro. Y dígame, ¿y el atractivo fundamental era la naturaleza y la sierra? El río, El río. el río. El río era lo que Sí, apasionaba a toda la sí. gente. Iba mucho la gente al Chorrito, Claro. donde hoy creo que hay una fábrica de agua mineral, Hay una algo así. embotelladora de agua, sí. En la entrada del hospital. Exacto. ¿Y qué turismo venía? ¿Recuerda qué tipo? O sea, ¿de dónde venía ese turismo? ¿Venían de Santa Fe? ¿Venían de dónde Como venían? ahora. Igual que ahora Sí, también. sí. También venía más que ahora de Buenos Aires. Más que ahora, ¿no? Más que ahora. ¿Y recuerda en el tiempo de la posada o del hospedaje? Sí. ¿Qué evolución había en el pueblo? ¿Fue lenta la evolución? ¿Fue? Sí. No, no. Sí, acá, cuando despegó, digamos, a Santa Rosa, fue con Yayeto. Sí, el intendente de Galleto. Puedo decir, Yayeto fue mi maestro. Yo fui a la escuela con año 48 que salí, egresé. Sexto grado, mi maestro fue Yayeto Chuyo. porque no había maestros. Él Y era el director de la era el director de escuela. la escuela, después fue intendente. Claro, Claro, después, claro, claro. cuando se jubila. Claro. Y en estos recuerdos, Sí. ¿la cooperativa cómo estaba en ese momento? ¿Qué era la cooperativa? Era muy chica. Muy chiquita, ¿no? Sí, Claro. pocos empleados. Yo no me acuerdo bien.
tengo que... La luz era como hasta las 12 de la noche, pero no aseguro, me parece. Como que en un momento se cortaba... Sí, al otro día. Y recién al otro día. Porque era... Puedo estar hablando de cosas que no es. Me parece que era como una bomba, un generador, no sé. Claro, porque la nuclear aparece mucho después. Como sí, de mucho sí. Después, claro, claro. Era más grande en cuanto a terreno. Donde está el Banco de Córdoba ahora, sí, eso era de la cooperativa. Y y el agua también en ese momento estaba a cargo de esta cooperativa. No. El agua era de pozo. Era cada uno tenía. Sí, su... sí, sí. Porque son servicios muy básicos que la gente no sabe. Y en los años 50, bueno, se vivía, ¿no? Está bien, pasaron muchos años, pero hubo una evolución de toda la sociedad y también de los servicios. Sí, sí. Porque a veces uno se queja de la cooperativa, se queja de la municipalidad, pero habría que estar del otro lado también. Así para es. Ver cuánta inversión hubo en tantos años. Claro. ¿Y cuándo empieza con el negocio inmobiliario usted? Yo en el año 86. Claro, mucho después. Sí, ya grande. ¿Y siempre siguió al frente de la posada? ¿O de la cantería? Nosotros la vendimos en el año 82 o 83. O sea que fueron muchos años. Sí, ¿no? Tuvimos 36 años. Claro, mucho tiempo. Se llamaba Hotel Internacional. Es decir, de la esquina mi padre compra el terreno donde hoy es Casa Blanca. Sí, a una señora de Buenos Aires. Y ahí empezamos a hacer lo que fue el hotel. Empezó con dos habitaciones y un baño. Y después se hicieron seis habitaciones más con baño. Claro que lo para que aquella época era un servicio extra. Claro, claro, lo que es el comedor y lo que es el estar, digamos. Claro. Eso se hizo en una primera etapa. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Adelante. Y y en un ratito vamos a ver. Es interesante lo que usted me dice de bombeo de luz, ¿no? Qué cosa que uno no se imaginaba. Que uno siempre se imagina que la luz de Santa Rosa viene de la central nuclear, pero parece que no era tan así en esa época. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos.